Buenos días jóvenes, este es el sitio, el enlace que he compartido estos días. Para los que no tienen acceso a computadora pueden trabajar desde esta página, desde su celular, ¿verdad? La página es JDoodle, ¿verdad? Pleca compile guión C Sharp online, ¿verdad? Les había explicado por medio de captura cómo más o menos poder trabajar con este sitio. Inicialmente, este sitio aparece con un código por defecto, que es el que les voy a mostrar a continuación. Yo ya fui el código que tenía ahí y es correspondiente a un ejercicio de lo que hemos trabajado en clase. Este es el código que aparece de inicio, ¿verdad? Entonces, aquí, desde donde está el link, hasta donde está el punto y coma, aquí ustedes van a, es donde ustedes van a colocar el código del programa que se requiera. Ok, entonces, pocas palabras, esto sería nuestra área de trabajo, para hacer un poquito rápido, donde le da el código. Luego, en esta cajita de acá que dice STDIN inputs, aquí usted va a colocar los valores, ¿verdad?, que el programa solicita que ingresemos. Y una vez colocados los valores, usted le da execute, o execute, para que en la pantalla en negra pueda observar el resultado del programa, ¿verdad?, ya ejecutado. Yo aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, tengo un ejemplo de la suma de dos números. Como lo habíamos trabajado y visto en clase, aquí tenemos lo que es, necesitamos tres variables, la variable para capturar o almacenar el número 1, el número 2, y para el resultado sería la suma, ¿verdad? Ya console.readline ingresa el número 1, luego el valor ingresado por el usuario, en este caso va a ser usted que lo va a ingresar, se almacena la variable n1, ya sabemos que utilizamos el convert.toint32 y entre paréntesis va el console.readline. Lo mismo hacemos para capturar el valor del número 2. Luego realizamos la suma, que sería igual a suma, variable suma, igual a número 1 más número 2. Y de último damos la salida, que la, por medio de la consola readline, el resultado de la suma es suma, ¿verdad? Ok, aquí viene lo importante. Si yo ejecuto el programa así, cuando trabajamos desde el programa Visual, ¿verdad?, Visual Studio, cuando trabajamos por acá, nosotros lo ejecutábamos y de un solo en la pantalla negra nos pedía que ingresaran valores, pero aquí no sucede igual, ¿verdad? Es un pequeño cambio. Entonces, aquí lo que nos dice es que tenemos que hacer uso de la caja de entrada, ¿verdad?, que tiene por nombre STDIN, que es este de acá. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? El programa es de la suma de dos números, entonces los valores que necesitamos ingresar son dos números o dos cantidades. Entonces yo aquí, digamos que quiero sumar el 5, doy un enter y quiero sumar el 10. El 5 corresponde a la variable n1 y el 10 va a ir a la variable n2. Luego le doy execute o ejecutar, ¿verdad?, en español, y ahí está. Miren. El programa en la pantalla negra dice ingresa el número 1. No es que aquí lo vamos a ingresar, sino que ya lo ingresamos acá, ¿verdad? Vamos a observar, ¿verdad? Solo nos muestra nada más la instrucción de ingresar, que ya lo hicimos por medio de esta caja, y lo importante es que nos hace la suma. El resultado de la suma es 15. ¿Por qué? Porque 5 obedece o va a la variable n1 y 10 iría a la variable n2, ¿verdad? Otro ejemplo, un ejemplo más, un poco más complejo. Okay. Estos programas los hicimos en clase, ¿verdad? Ustedes recuerdan. Tenemos un programa que nos da un bono, ¿verdad? O mejor dicho, sí, aplica un aumento en base a los años de antigüedad, ¿verdad? Si los años de antigüedad son mayor de 20, y eso se suma, ese aumento se le suma al sueldo base, ¿de acuerdo? Para poder definir los años de antigüedad, o mejor dicho, si aplica el aumento, hacemos una estructura condicional if, ¿verdad? Utilizamos tres variables, de tipo entero, que es año actual, año de ingreso y año de antigüedad, porque calculamos los años que labora el empleado, ¿verdad? Después de tipo doble, el sueldo base, que es el que ingresa de inicio, el aumento que se calcula con la estructura condicional, y el sueldo neto, que es el sueldo final, ya sumado al sueldo base, el aumento, ¿verdad? Ok,
Lo explico de manera rápida porque es algo que ya nosotros ya lo vimos y de hecho ya lo trabajamos y seguramente lo tienen en su cuaderno ustedes. Mi intención es explicar cómo un programa un poquito más grande como este, cómo poder ejecutarlo por medio de, de esta página en línea, ¿verdad? Ok, lo que se va a hacer es lo siguiente. Tenemos que verificar cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada siempre van, son los que van en el console.write. ¿Cuáles son? Introduzca el año actual, entonces va a ser año actual, introduzca el año de ingreso, introduzca el sueldo bajo. Son tres los datos de entrada. Entonces, aquí en el extended inputs, vamos a ingresar el año actual, 2020, doy un enter, año que inició a laborar, vamos a suponer que inició en 1999, y el sueldo base, vamos a poner el sueldo base de 2000. Ahora le vamos a dar executor o ejecutar, y ahí está, miren. Y que los años de antigüedad son 21, que 21 obedece al año actual, que es este que está acá, que ingresamos, menos el año que ingresó a laborar, que arroja 21. Luego, como tiene más, como los años trabajados son mayor de 20, le va a dar un aumento, ¿verdad? El aumento es del 7.5%, ¿de acuerdo? Y ahí está el aumento, ¿eh? El aumento equivale a 150. Y de final, de último, el sueldo neto va a ser igual al sueldo base, que ingresamos, que es 2000, más el aumento, que es 150, entonces sería 2150. Entonces, esta es una forma de poder trabajar desde este sitio, ¿verdad? De la página Joodle, el Online C Sharp Compiler ID, o ID, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, son tres las áreas de trabajo, donde se codifica, donde vamos a ingresar los valores, y según el programa, y el botón Execute para poder ver el resultado. Entonces, esta es una breve explicación para poder, para que ustedes puedan comprender mejor la utilización de este sitio. Esto es para los que no tienen computadora, porque si tienen computadora, en la página de Classroom yo subí el instalador del C Sharp Developer, ¿verdad? Que ese es básicamente parecido a lo que es el Visual Studio, ¿verdad? Pero igual, si ustedes desde su computadora quieren trabajar aquí, perfecto, ¿verdad? Lo importante es que vayamos ya trabajando en base a programas ya vistos en clase, ¿verdad? Para que vayamos ahí refrescando un poco la memoria. Entonces, sin más que decir, me despido de ustedes y cualquier duda me lo dejen saber por medio del grupo de WhatsApp o por el mismo Classroom.